De muchas instituciones, sino para todos, que está con nosotros, el doctor Saldúa, el doctor Sorrentino, y bueno, y todos los demás que nos acompañan, agradecemos su presencia. En primer lugar, va a hablar el doctor Julio Raúl Otaño, docente, abogado, un luchador por la causa nacional e integrante de nuestro instituto. Espero que satisfaga las expectativas y de acá lleven por lo menos las nociones fundamentales de cada tema que desarrollamos. Nuestra misión es el esclarecimiento histórico de esas verdades que a veces se ocultaron en forma permanente. Aquí, 60 y pico de años, un grupo de hombres trató de inculcarlas para que los que vinieran aquí tuvieran ese significado que quizás otros se lo cambiaron. Es decir, no solamente la revisión de la historia que comenzaron unos, sino nosotros el sostenimiento en esta que es nuestra aldea, este lugar tan épico y tan importante como es el Partido General San Martín. Y en este lugar, donde Juan Manuel de Rosas estuvo presente en la comandancia en jefe y desarrolló muchas tareas, entre ellas dirigió la guerra del Paraná. Con ustedes entonces, con el tema de Forja, el profesor Julio Otaño. Bueno, gracias. Ante todo, valga mi agradecimiento a todos mis amigos, a compañeros, mi hermana que me vino a ver mi primera vez en la conferencia, que realmente no lo esperaba. Vamos a hablar hoy sobre un tema quizás poco conocido y que lamentablemente los manuales de texto no figura, ni un renglón a veces recuerda este grupo de 50 muchachos, a veces un poco más, 100, que en la década del 30, que fue una década muy difícil, tuvieron el trabajo de levantar la bandera de la nación, la bandera de ese movimiento nacional y popular que era el yrigoyenismo y que había caído con un golpe de Estado. Este grupo Forja hace unos años fue rescatado de la memoria justamente por las autoridades nacionales. En el año 2009 se recordó el cincuentenario del fallecimiento de ese gran prócer, de ese gran patriota llamado Raúl Escalabrín Ortiz. Y hace poco se recuerda, como Día del Pensamiento Nacional, al día del nacimiento de ese otro gran prócer del pensamiento nacional que fue don Arturo Jauretche, que justamente son íconos de este movimiento, que reitero, quizás son los padres de ese llamado movimiento nacional y popular, los padres ideológicos, los que nutrieron culturalmente al movimiento nacional y popular. El año 30 fue un año muy difícil en la historia argentina. Hipólito Yrigoyen, que 2 años antes había sido plebiscitado y que había ganado prácticamente duplicando a la alianza opositora, tuvo que soportar 2 años después, un año después, una grave crisis internacional. La llamada, el famoso crack de la bolsa de Nueva York. Ese crack paró al mundo, paralizó al mundo. Sus consecuencias fueron millones de personas desocupadas.
fábricas cerradas, granjeros destruidos. Y también tenía un problema Irigoyen, que era su personalismo. Era un hombre profundamente honesto, profundamente patriota, pero él consideraba que todas las cosas tenían que pasar por sus manos. Y al asumir este segundo mandato tenía casi 78 años. 78 años hace 80 años era lo mismo que tener 100 ahora. Ustedes vieron cómo de pronto se ha progresado, cómo se ha avanzado en ese tema, ¿no? Hoy día en Argentina hay más de 3.000 personas que tienen más de 100 años. Y la tendencia es esa. La cuestión es que un golpe de Estado, surgido justamente de acá, de San Martín, donde funcionaba el colegio militar, donde en la actualidad es el liceo militar, encabezado por el general Uriburu, el 6 de septiembre de 1930 derroca a nuestro... Bueno, perdón, pero vi los mintidos, me emociono más todavía. Derroca a este gobierno. A este gobierno, evidentemente, elegido por el pueblo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahí comienza una época muy discutida en la historia argentina. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, a los liberales, a un autor liberal llamado Federico Pinedo, nos encontramos con que la década que comienza el 6 de septiembre de 1930 y que culmina el 4 de junio de 1943 eran los dorados años de la República. ¿Por qué? Porque Pinedo era representante de Conflicto de esa alta burguesía que va a recuperar todos sus privilegios a raíz de este golpe de Estado. Pero yo realmente sigo en la posición que sostuvo el escritor José Luis Torres. José Luis Torres llama a esta década, en realidad eran 13 años, la década infame. Fraude y privilegio van a caracterizar esta época. ¿Qué significa el fraude? El fraude es la trampa electoral. Todo valía para ganar las elecciones. Desde el secuestro de urnas, pasando por, digamos, por juntar libretas de personas fallecidas, apresar fiscales. Directamente el fraude se va a perfeccionar cambiando directamente los números en el correo que era donde se realizaba el ejercicio. Por dicho, en el Congreso donde se realizaba el ejercicio. Entonces, en esta década del 30, cuyo comienzo es la caída de Irigoyen, se presenta una serie de... Irigoyen va a tener pocos defensores. Uno de ellos va a ser un joven que tenía menos de 30 años, llamado Arturo Jaureche, y que estaba de interventor en Mendoza. Y Jaureche, a pesar de estar proclamada la ley marcial, sale con un revólver a defender al peludo. Y el teniente coronel Farrell, que después va a ser amigo de Perón y que va a ser presidente de facto de la Argentina, estaba facultado para fusilarlo y le perdona la vida con la condición de que abandone en minutos Mendoza, cosa que Jaureche hace. Jaureche abandona Mendoza, pero no abandona la lucha. Tal es así que el año 33 va a participar en un levantamiento militar al mando del teniente coronel Bosch en Paso de los Libres, la rebelión de Paso de los Libres, que termina obviamente con la derrota y el encarcelamiento. Jaureche, cuando regresa Hipólito Yrigoyen de su prisión en la isla Martín García, Jaureche y otros jóvenes van a rodear al viejo. Lo van a rodear en el momento en el cual el viejo ya era un muerto político y nadie se le acercaba. Tanto Jaureche como, por ejemplo, Ortiz Pereira, como Ramírez García, como un santiagueño llamado Mancioni, que la historia conocerá como Homero Manzi, van a rodear al viejo y le van a hacer... El viejo va a pasar sus últimos años en compañía de todos estos jóvenes que van a aprender muchísimo de él y que son los que van a reivindicar su bandera nacional y popular. El momento culminante se va a suceder en el año 1933, cuando se firma en Londres el Pacto Roca-Runciman. Vamos a hablar un poquito de por qué se llega a ese momento. En Estados Unidos, el New Deal, con Roosevelt, intenta tratar de solucionar la crisis económica, basándose quizás en el control del Estado, ¿no? Es un movimiento, el New Deal, en el cual el Estado comienza a intervenir en la economía, algo que era muy mal visto por la escuela económica liberal, que era la que imperaba y la que impera lamentablemente todavía estos días en el mundo capitalista. Y ese New Deal se basaba en el consumo, se basaba en de pronto en que haya obreros en el pleno empleo, que el Estado faculte auspicie la obra pública, que estos obreros tengan buenos sueldos, que puedan gastar, que se forme una rueda de producción y de consumo. Sin embargo, en Argentina, el presidente, que es Agustín P. Justo, lo va a manejar de manera totalmente contraria.
justo va a llegar al poder en el año 1932 a través de un fraude. Justo representaba una alianza de la alta burguesía ligada justamente a la, al capitalismo británico, a los intereses británicos, llamada Concordancia. La fórmula era Justo, Agustín P. Justo, Julio Rota Hijo, el hijo del conquistador del desierto. Entonces, frente a esta crisis mundial, Gran Bretaña reúne a todas sus colonias en la ciudad de Ottawa, en Canadá. Y se establece, de cierta forma, que solamente van a tratar de comerciar entre ellos. Entonces, la alta burguesía argentina, relacionada justamente con la posesión de la tierra, los grandes terratenientes, van a, de cierta forma, a horrorizarse y van a temer por sus intereses. Lo cual autores como por ejemplo Miguel Ángel Sena, quien yo sigo, Miguel Ángel Sena escribe, para mí es el mejor autor que escribió sobre Forja, ¿no? Otros fueron Hernández Arregui, muy bien, muy buena obra. Otro fue Jorge Abelardo Ramos. Félix Lula también escribió sobre Forja. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder entonces? ¿Por qué la oligarquía no tenía por qué temer? Porque los activos que tenían los ingleses en Argentina eran muy importantes. Imagínense, lo más importante eran los ferrocarriles, que ya no tenían quizá la importancia económica de la década del 80 o la década del 90, en el cual las rentas de los ferrocarriles superaban los ingresos totales del país. Sin embargo, continúan siendo importantes como factor de desarrollo, como siempre lo decía Scalabrini, teniendo los ferrocarriles nosotros tenemos soberanía. La cuestión es que envían al vicepresidente de la nación, a Julio Roca, a Londres, y Roca firma un pacto leonino en el año 1933. Por ese pacto, que la historia conoce como Pacto Roca-Runciman por el ministro británico, Argentina prácticamente cedía el comercio de exportación de sus carnes. Convertía a Gran Bretaña en una nación de privilegio en el tema de los transportes. Se creaba el Banco Central Argentino, controlado por Inglaterra, y que tenía la facultad de emitir dinero. Se imponía un monotributo a nivel nacional, con lo cual le quitaba recursos a la nación, a las provincias y a los municipios. En fin, era un pacto totalmente favorable a Inglaterra, que algunos diarios, como La Nación, fundamentalmente Crítica era un pasquín de Botana, que había auspiciado en su momento la revolución contra Don Hipólito Yrigoyen. Hasta lo consideran un triunfo diplomático argentino, cosa que fue aberrante, no es una de las páginas más nefastas de la diplomacia argentina. Pero Gran Bretaña tenía una condición y tenía un grave problema. Los radicales desde el año 1931 estaban en una abstención. No era una abstención revolucionaria al estilo Yrigoyen. Es decir, yo me abstengo, pero yo lucho para recuperar el sistema democrático. La abstención de Alvear consistía en no hacer nada, en dejarle las manos libres a Justo y a su grupo de cerebros que hagan lo que ellos consideraban fundamental. Y Gran Bretaña pone como condición que el radicalismo termine con la abstención, legalice o dé legitimidad al gobierno de la Concordancia. ¿Por qué? Porque se temía que un gobierno que no había participado, en el momento de recuperar el poder o ganar elecciones o llegar a través de una revolución, iba a anular este pacto. La cuestión es que Alvear termina levantando la abstención, que como Félix Luna es la segunda muerte de Hipólito Yrigoyen. Alvear, que era el nuevo líder que tiene la Unión Cívica Radical, era un político conservador más, que estuvo durante gran parte de su vida política como embajador en Inglaterra y en Francia, ¿no? Que prácticamente Hipólito Yrigoyen lo pone como candidato a presidente en las elecciones del año 22 con la esperanza de que delegue en el vicepresidente y siga con su vida de pregón en Europa, cosa que lamentablemente no sucede. La cuestión es que este pacto de Roca-Runciman, cuando es conocido por Jauretche, lo va a definir con una frase que todavía hoy día continúa. El pacto Roca-Runciman es el estatuto legal del coloniaje. Es la forma en la cual establecimos de manera oficial que íbamos a ser una colonia británica. Y el vicepresidente argentino tuvo el tupé de decir que Argentina, desde el punto de vista económico, formaba parte del imperio inglés. Esto lo dijo Julio Roca ahí. El 29 de junio del año 1935, se crea Forja. Yrigoyen ya había fallecido en julio del año 33. Y estas cinco personas que mencioné recién, Martínez García, don Arturo Jauretche,
Mansi, Jorge Pereira, ellos, junto con otros más, van a crear Forja. Forja significa... ¿qué? Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. Pero en realidad, el término Forja va a ser... lo van a sacar de una frase de Don Hipólito Yrigoyen, que decía que toda fábrica de Forja es un mundo que se derrumba. Entonces Jauretche aprovecha para integrarlo con estas frases y crear este movimiento. Justamente, una de sus frases elementales se basaba a través de los panfletos, era el siguiente: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Por el radicalismo a la soberanía nacional, por la soberanía nacional a la emancipación del pueblo argentino. No hay más democracia que la radical, no hay más radicalismo que Forja, no hay más nacionalismo que el radical, no hay más radicalismo que Forja, solo Forja salvará al país. Estos eran los panfletos que circulaban, y estos muchachos, que reitero, nunca fueron más de 50, y que primero se ubicaron en un sótano ubicado en Callao y Corrientes, y luego van a alquilar otro sótano, valga la redundancia, en la calle Lavalle 1725. Estos jóvenes van a desarrollar una campaña extraordinaria, sin el respaldo de nadie, con grandes problemas económicos, bancaban todos con su bolsillo, llegaron a tener como máximo 300 socios y 2.000 adherentes en todo el país. Pero todas las semanas dos conferencias, los días jueves y los días sábados. Se van a incorporar otras figuras importantes, porque en un principio se exigía para integrar Forja ser radical, y reiteramos, estos jóvenes estaban contra el VEA, es decir, estaban contra el partido. Los mismos radicales los habían separado. Se va a incorporar un joven correntino, brillante, intelectual, que no se había afiliado al radicalismo, que era Raúl Escalabrini Ortiz. Y Raúl Escalabrini Ortiz es prácticamente el mentor ideológico desde el punto de vista económico de Forja. Y después se va a incorporar otro gran investigador, que es Jorge del Río, que va a denunciar los monopolios de las empresas de electricidad, la famosa CADE. La cuestión es que ahí comienza la lucha de Forja. ¿Cuáles fueron las fuentes del pensamiento de Forja? Evidentemente las fuentes son el nacionalismo de Yrigoyen, un nacionalismo nacional y popular, y la reforma universitaria del año 18, que garantizó a los hijos de obreros y a los hijos de la pequeña burguesía el acceso a las universidades, aparte de modernizar los programas, permitir que los docentes lleguen a través del concurso y no a través del dedo a ejercer las cátedras universitarias. Fue fundamental, fue muy importante la reforma del 18. Es decir, que Forja se basó en un pensamiento 100% nacional, en momentos donde la izquierda, desde el comunismo, donde prácticamente se reproducían las máximas del Kremlin, hasta el mismo nacionalismo, porque el nacionalismo argentino reproducía la doctrina de Charles de Maurras, de Francia. Era un nacionalismo que tenía otras características. Lo más genuino entonces fue el movimiento Forja. A meses de su fundación, el 2 de septiembre de 1935, Forja publica su primer manifiesto del pueblo de la República. Y dice así: Forja, al denunciar el carácter de la gestión del actual gobierno y la ineficacia de sus oposiciones parlamentarias, acusa a las autoridades de la Unión Cívica Radical por mantener silencio ante la gravedad de los siguientes problemas: creación del Banco Central de la República. Recuerden que tenía la facultad de emitir dinero, por lo tanto te manejaba la soberanía económica de Inglaterra, y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, la coordinación de transportes que favorecía el ferrocarril, al monopolio de los transportes británicos, la creación de juntas reguladoras de distintas ramas de industria y de comercio, la unificación de los impuestos internos, que quitaba capacidad económica a las provincias y a los municipios, el Tratado de Londres, los sacrificios económicos impuestos en beneficio del capitalismo extranjero, el régimen de cambios, la política petrolífera, ya comienza a ser importante el petróleo. Recuerden que una de las primeras medidas que toma el golpe de 30 para aceptar la renuncia a Enrique Mosconi, que era el general del petróleo, el general que convirtió a YPF en una empresa modelo en el mundo. Arbitrios discrecionales en el manejo de las rentas públicas, por no decir corrupción.
hay varios casos de corrupción, las ventas de tierra, en el Palomar, donde años después se va a construir el colegio militar, los niños cantores de la lotería, la famosa CAR de la Compañía Argentina de Electricidad, que fue, era una licitación, mejor dicho, se extendió la licitación al periodo a través de coimas, y no quedó exento de la Unión Cívica Radical, estaban todos los partidos políticos perdidos en ese caso de corrupción, en el caso de la CAR. Dice el manifiesto, el crimen del Senado, el famoso crimen del senador Enzo Bordabele, cuando se intentó asesinar a Lisandro de la Torre, porque Lisandro de la Torre había investigado el tema de las carnes, ¿no? Cómo de pronto los ingleses pagaban, llevaban, transportaban y comercializaban en Europa carne de primera categoría pagando un precio de tercera categoría, lo cual era una evasión al pueblo argentino, ¿eh? Aplicación de censuras previas a las expresiones de ideas, desviaciones de la justicia contra la libertad individual. Todo esto lo denuncia Forja en su primer manifiesto el 2 de septiembre de 1935. Bueno, años después van a lograr editar los cuadernos de Forja, ¿no? Que van a ser 13, y el primero de ellos, por ejemplo, lo escribió Raúl Escalabrín Ortiz, y hoy día es un libro muy importante, que es Política Británica en el Río de la Plata. En Política Británica en el Río de la Plata denuncia desde la creación del Uruguay como nación independiente, que en realidad es un invento inglés, pasando por todos los empréstitos, pasando por la creación del Banco Provincia. Es un gran libro que hoy día todavía es fundamental para todo argentino leerlo. Bueno, también se va a apoyar el movimiento Forja en el APRA. El APRA era un movimiento político peruano. Era una alianza antiimperialista que va a ser creada por Víctor Haya de la Torre. Y otro autor importante que va a influenciar a Forja va a ser Manuel Ugarte. Manuel Ugarte fue un gran pensador socialista, pero se diferenciaba de Forja en que mientras Manuel Ugarte criticaba el imperialismo norteamericano, Forja se va a dedicar exclusivamente a investigar al imperialismo británico. También se acercó con algunos grupos de nacionalismo. El problema que tenía con el nacionalismo es que tenían diferencias insalvables en algunos temas. Una vez Jauretche le dijo a un nacionalista, el nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo reverenciando a su padre frente a la tumba del padre. Es como estar reverenciando a una nación que en su momento fue importante, por ejemplo en la época de Rosas, y que fue traicionada y fue vencida. En tanto, el amor nuestro, dice Jauretche, se parece al del padre junto a la cuna del hijo. Y esa es la gran diferencia. Para ustedes la patria se realizó y fue traicionada, mientras que para nosotros la patria todavía sigue naciendo. Eso es lo que señala. Aparte había otras diferencias, sobre todo en lo social, ¿no? Y en el sentido de la importancia de la democracia que tenía para el grupo Forja en cuanto a sistema de vida, sistema democrático. También el grupo Forja era un grupo policlasista, no era un grupo racista, era un grupo abiertamente nacional y popular, como si ellos siempre se habían autotitulado. Forja y América. Forja era un grupo que tenía sus raíces plenamente en América, y por eso se habían formado grupos con los cuales compartían gran parte de sus luchas y gran parte de sus proyectos. Ya lo mencioné recién, el del APRA peruano, Víctor Haya de la Torre, también con el Partido Colorado paraguayo, a través de varios dirigentes. Con don Luis Alberto de Herrera, que también es un gran prócer de Latinoamérica, que era un líder histórico del Partido Blanco, una gran figura Luis Alberto de Herrera. También con Alessandri en Chile. Lo que se extraña mucho es por qué no había esa cercanía, por ejemplo, con el Brasil de Getúlio Vargas. Y señalan que el motivo central es que cuando surge el Estado Novo brasileño, había o buscaba parecerse demasiado, digamos, al Estado fascista de Mussolini. Y eso aparentemente sería el motivo por el cual no estaban tan cercanos justamente con Getúlio Vargas. Bueno, Forja y el revisionismo histórico. Forja estuvo íntimamente relacionado con el revisionismo histórico. Reconoce que el revisionismo histórico es obra inicial del nacionalismo. Reconoce la obra monumental de los hermanos Irazusta. De hecho, el revisionismo histórico empieza con los hermanos Irazusta, que eran nacionalistas. Reconoce la obra de Ernesto Palacio, con su historia argentina brillante, monumental. Y señala que
Forja adhería al revisionismo, además que le incorporaba dos temas que el revisionismo no había profundizado, que era el tema social y el tema económico. Obviamente reivindica la figura de don Juan Manuel de Rosas. Para Jauretche, Rosas es la figura central de la historia argentina. Dice que Rosas y critica a aquellos historiadores que se decían revisionistas, pero que, por ejemplo, alababan a los caudillos federales y que criticaban a Rosas. Y Jauretche dice, no, que Rosas es el centro de la historia argentina, porque el proyecto de Rosas es un proyecto nacional, es un proyecto popular, es un proyecto, fue directamente el gobierno más popular del siglo XIX. Y en lo social y en lo económico tienen la gran figura de Escalabrín Ortiz, tienen también la gran figura de Jorge del Río. Tiene a Gabriel de Mazo. Gabriel de Mazo es el principal historiador quizás de la Unión Cívica Radical, un gran intelectual irigoyenista. Tiene a don Luis de Lepiane. Luis de Lepiane era hijo del general, del ministro que tuvo Irigoyen, que fue el primer presidente de Forja. Porque Jauretche no aceptó la primera presidencia porque Jauretche decía que era un hombre de acción y prefería que un intelectual como Luis de Lepiane sea el presidente de Forja. Es decir, Jauretche le dice sí a América Latina y le dice sí al revisionismo histórico. Forja y la neutralidad. Estamos año 39 frente a la Segunda Guerra Mundial. Y acá en Argentina era directamente enfrentamiento de grupos entre sí. Previamente había pasado la Guerra Civil Española, que había dividido la sociedad. Había gente que estaba de acuerdo con Franco y gente que estaba de acuerdo con la República. En la Segunda Guerra Mundial había gente que estaba de acuerdo con el nazifascismo y había gente que estaba de acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña. Fundamentalmente los grandes políticos de la concordancia, el general Justo, Alvear, el jefe del radicalismo, Repeto, el socialista, Tamborini, que después lo vamos a ver como candidato a presidente en el año 45-46, todos estaban de acuerdo en que Argentina ingrese en la guerra en el bando aliado. Y Forja mantiene la política de la neutralidad. ¿Por qué? Porque no había intereses argentinos en la guerra. Argentina no tenía por qué meterse en una guerra en la cual no se planteaban problemas ideológicos, eran problemas materiales, de dominio del mundo. Jauretche dice, en la Segunda Guerra Mundial no hay temas ideológicos, hay temas materiales, se están disputando quién se queda con el mundo. Y Jauretche años después le va a decir a Farrell, presidente, nosotros los argentinos queremos morir acá. ¿Por qué? Porque Getúlio había mandado tropas brasileñas a pelear en la Segunda Guerra Mundial. La escisión de Forja, el momento en el cual se divide Forja. Forja se divide en el año 1940. Y se divide por motivos esencialmente, ahí sí hay motivos doctrinarios. La Unión Cívica Radical seguía liderada por Alvear. Y había ciertos políticos radicales, como Del Mazo o como de Lepiane, que querían volver al partido. Y que ideológicamente eran liberales. Ellos eran partidarios de una democracia partidista, una democracia liberal. Más allá de que en la década de 30 habían sufrido el fraude, habían sufrido persecución, habían sufrido todo. Aparte, a ellos no les interesaba el revisionismo histórico. Y para Jauretche, por ejemplo, la historia era un punto de partida para ganar las batallas intelectuales. Y ganando las batallas intelectuales vas a ganar las batallas históricas. Jauretche le da mucha importancia a la historia. Entonces, de Lepiane, Del Mazo y otros más van a volver a la Unión Cívica Radical. Y en el año 1940 se establece que para formar parte de Forja ya no era necesario ser radical. Y es ahí donde se va a afiliar, que no lo había hecho en los 5 años anteriores, Raúl Escalabrín Ortiz. Ahí se produce la división de Forja. Acá tengo un relato de Roque Luis Aragón con respecto a Jauretche. Se debe notar que soy muy que admiro mucho a Jauretche, ¿no? Igual que a Escalabrín, los dos. Dice, cuando lo conocí, Jauretche había pasado apenas los 40 años. Corpulento, vigoroso, de rostro noble, de voz grave y cálida. Hablaba con aplomo y fluidez. Tenía la metáfora fácil y una rara aptitud para improvisar fórmulas gráficas. Era un orador nato, se apoderaba del público y podía tenerlo durante 2 horas pendiente de su palabra. Creaba rápidamente un clima en el que sus razones parecían la evidencia misma y producían un efecto estimulante. Lograba convencer y entusiasmar al mismo tiempo. Tenía entonces un espíritu jovial. Se reía y hacía reír a carcajadas. Una vez me dijo, desconfíe de las inteligencias sin sentido del humor. Abominaba de los tristes, los quejosos, los resentidos, los quebrados. Sus salidas eran famosas.
Nosotros las usábamos en nuestro proselitismo, las teníamos clasificadas. No se arredraba jamás. Lo recuerdo sereno, firme, mirando como distraído, con sus mansos ojos claros. Contagiaba guapesa. Desde luego que no solo valor físico era el suyo, sino también moral. Muchas veces ha callado algo que iba a decir, pero nunca por miedo. Nunca ha medido las fuerzas del adversario pensando en las consecuencias personales que pudiera cargarle la lucha. Equivocado o no, ha peleado con intrepidez por la verdad y se ha llevado por delante a los más importantes poderes ocultos y visibles. Es un relato de Jauretche, aproximadamente 1940. En el año 38 asume Roberto Ortiz la presidencia. Obviamente sube a través de un fraude escandaloso. Ortiz era un antiguo radical, había sido abogado de los ferrocarriles británicos. Era un hombre honesto que planeaba, en cierta manera, terminar con el fraude. Sin embargo, tenía un problema muy grave. El problema que tenía Ortiz era la diabetes. La diabetes primero lo va a volver ciego y al poco tiempo lo va a llevar a la tumba. Asume la presidencia un abogado catamarqueño llamado Castillo, Ramón S. Castillo, Ramón II Castillo. Castillo planea volver al fraude, y eso que tiene dos grandes figuras en ciernes para tratar de volver a la presidencia. Uno es Justo y el otro es Alvear. Pero para suerte de él, en el año 1942, los dos fallecen. Entonces tiene las manos libres para elegir al nuevo candidato. En medio de todo esto, la sociedad estaba partida, a ver si terminamos o no terminamos con la neutralidad. Castillo tiene un candidato que es el magnate del azúcar, Salta y Jujuy, que es Robustiano Patrón Costa. Robustiano Patrón Costa aseguraba el ingreso de Argentina a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estaba íntimamente relacionado con los Estados Unidos. Ya se estaba a punto de proclamar la candidatura de Patrón Costa cuando es el 4 de junio de 1943 y cambia la historia. 10.000 soldados salen de los cuarteles y se produce un nuevo golpe de Estado, con características totalmente distintas al golpe del 30 y distintas a todos los demás golpes. Este va a ser el único golpe 100% militar. Todos los demás golpes de la historia fueron cívicos militares. Este es el único golpe 100% militar. Y lo organiza una logia militar, el GOU, que significa Grupo Obra de Unificación, que estaba integrado por coroneles y tenientes coroneles. Gente joven, gente con muchos proyectos. Nítidamente había dos grandes figuras, el teniente coronel González y obviamente el teniente coronel, luego coronel Juan Domingo Perón. Perón tiene varios cargos para elegir y él elige hacerse cargo de un departamento, el Departamento del Trabajo, una oficina que tenía muy escasa importancia, pero Perón lo va a transformar en una secretaría, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí va a desarrollar una revolución social como nunca se vio en la historia argentina. Y esa revolución social le va a permitir a Perón una serie de reformas. Todas esas reformas tan pero tan importantes que directamente cambiaron el sentido del trabajador. Todos nosotros lo sabemos, ¿no? La ley de aguinaldo, obras sociales. El Estatuto del Peón que fue tan importante y que los que más resistieron al Estatuto del Peón eran los estancieros que le hacían estatuas a los gauchos. Y Jauretche le decía, ustedes están homenajeando al gaucho muerto, haciéndole una estatua, pero al gaucho vivo lo están explotando. El Estatuto del Peón fue tan importante, fue clave, fue vital. La jornada limitada del trabajo, el salario mínimo vital y móvil. En fin, es una revolución social. El turismo social es una revolución social como nunca se había visto en la historia argentina. Obviamente, Forja va a adherir a este naciente peronismo, ¿no? Y hay un testimonio de Jauretche donde menciona por primera vez a Perón. Dice Jauretche: a mí me interesaba muy especialmente la personalidad de este teniente coronel Perón, que aparecía en la Subsecretaría de Guerra. Yo no lo conocía personalmente, pero había oído hablar bastante de él y había tomado voces. Y sabía que era un hombre de gran prestigio entre la camada suya y las inmediatas. Prestigio intelectual, prestigio moral y prestigio como cuartelero. Cosa curiosa que se da en los militares. Esto es lo primero que dice Jauretche, la primera idea que tiene Jauretche de Perón. Obviamente ahí pasan varios años.
El 9 de octubre de 1945 hay una gran movida encabezada por el general Ábalos en Campo de Mayo. Y esa movida termina con la destitución de Perón, que es obligado a renunciar a sus tres cargos, ¿no? Perón tenía el cargo de vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión. Y ese enviado detenido era Martín García. Entonces, estamos en los prolegómenos del 17 de octubre. ¿Habrá participado Forja? Bueno, sí, Forja participó. A través de el mismo Jaureche y un dirigente obrero llamado Libertario Ferrari. Y hay un relato que para mí es único, ese relato me parece superior sobre el 17 de octubre, ¿no? Que dice así: el sol caía a plomo sobre Plaza de Mayo cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Era el subsuelo de la patria sublevada. Subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, sostenido por una misma verdad. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estuvo allí presente, corpóreo, tenso, pero único en el espíritu conjunto. ¿Qué dice esto? Era Raúl Scalabrini Ortiz. Y finalmente llegamos, ahí comienza la caída, de cierta forma, el 17 de octubre es el lanzamiento de la candidatura de Perón en el Partido Laborista. Sabemos que Perón se enfrenta en esas elecciones con un contubernio, con una unidad llamada la Unión Democrática. Se van a juntar las principales fuerzas políticas de ese entonces, la Concordancia, la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista también integra, el Partido Socialista. Eligen la fórmula que es Tamborini y Mosca. El Partido Laborista presenta la fórmula Perón-Quijano. Y finalmente, en elecciones, las elecciones más limpias hasta ese entonces, Perón triunfa prácticamente por más de 300.000 votos. Y al poco tiempo, desde el seno de Forja, que ya cumplía 10 años, se establece a ver si seguiría o no seguiría. Y Jaureche procede a votación con todos sus camaradas y se resuelve que Forja había cumplido su misión, había sentado las bases de este movimiento nacional y popular y que tendría que finalizar. Y a esa conclusión se llegó. Ahí culmina en noviembre del año 1945 Forja. Para terminar, tengo tres relatos de tres figuras muy importantes, ¿no? Sobre lo que dejó Forja o lo que no dejó Forja. Reitero, para mí es un movimiento fundamental de la historia argentina contemporánea. Sus raíces y su doctrina sigue hasta hoy día y va a seguir. Y lamento que en los manuales de texto no figure ni siquiera en un renglón. Hernández Arregui, un gran pensador nacional, dice lo siguiente. Le preguntan si era importante, fue importante Forja para la conciencia nacional. Dice Hernández Arregui: lo hacía, se ha dicho en forma abstracta, pero estaban en la clave ideológica de la historia nacional. Quisieron llegar al pueblo. No lo lograron por vía directa, pero rajaron esquemas históricos inertes, grandes mentiras consagradas, próceres de mármol. Las esquinas escucharon esa voz de la patria angustiada, último grito del radicalismo vencido, postrer intento de una reconstrucción del irigoyenismo sobre bases argentinas. A la postre, estas ideas estaban destinadas a la victoria, al difundirse en la vasta perspectiva nacional, a la que el radicalismo había desertado. Jorge Abelardo Ramos, otro gran escritor, dijo lo siguiente: las fuerzas en juego eran demasiado poderosas para transformar las ideas de Forja en fuerza política. La prédica de Forja se oía, pero no resonaba. Las fanfarrias de la propaganda cipaya lo aplastaban todo. Fíjense la palabra cipayo, ¿no? Cipayo es un invento que tiene don Arturo Jaureche, de quien de todos, los cipayos eran tropas hindúes que castigaban a su pueblo favoreciendo al imperialismo británico. Entonces, Jaureche va a llamar cipayos a todos aquellos partidos o movimientos que, ideológicos y políticos, que no les importaba su nación y que lo único que les importaba era favorecerse ellos mismos y favorecer a las naciones imperialistas. Por eso ese término sin payo un día hoy se sigue aplicando. Continúa Abelardo Ramos: el radicalismo de Irigoyen había muerto definitivamente. Forja era, en cierto sentido, una prolongación, y de otro punto de vista, una anticipación. El nacimiento del peronismo será un amargo triunfo para Forja,
puesto que la dirección bonapartista de aquel, sostenida por un gigantesco movimiento de masa, suprimirá toda independencia ideológica y toda manifestación coherente de nacionalismo democrático. Nacionalismo democrático, como lo expresada por los hombres de fuerza. Y finalmente, hace una referencia a un relato de Arturo Jauretche el 4 de junio de 1946. El 4 de junio de 1946 fueron las elecciones, ¿no? Las elecciones en las cuales Perón irrumpe en la historia triunfando sobre la Unión Democrática. Miren lo que dice don Arturo Jauretche, que estaba parado en Perú y Avenida de Mayo. La columna de los triunfadores, ¿no?, desfilaba coreando los eslogans que 15 años antes habíamos creado desde las columnas de señales y de nuestros diarios. Nadie en esa multitud me reconoció. Me sonreí, pensando que de haber pasado una columna adversaria, gran parte de ella me hubiera identificado para agraviarme. Y esta situación paradojal de ser desconocido por mis amigos y conocido por los enemigos, me confirmó en aquellas reflexiones y en la certidumbre de que una nueva Argentina de carne y hueso estaba en pie. Bueno, nada más y... Bueno, partido de San Martín, tenemos material de sobra. Esperemos aprovecharlo entre todos, que Julio pueda transmitir a las nuevas generaciones y la de él todo lo que sabe este pensamiento. Para eso trabajamos. Si no cumplimos el objetivo, habremos fracasado. Gracias. Y los nuevos vientos con el nuevo gobierno, esperemos que de alguna manera den un nuevo impulso